Hola, buenas noches, bienvenidos a De Liga, soy Tomás Anzotera, esta noche voy a ser el conductor. Esta noche en De Liga lo voy a entrevistar a Juan el Pipa Gutiérrez. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Liga. Esta vez tenemos la suerte de entrevistar a Juan Gutiérrez. Bah, yo creo en realidad que va a ser un poco como un ping-pong. Yo le voy a tirar una pregunta, él me va a responder, me va a retrucar. Espero que sea así, que no haya venido. Va a ser algo así como una charla de básquet. Me acordé. Claro. Va a ser algo así como una charla de básquet, mate por medio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arrancar el mate? Bueno, vamos a arrancar contándole a nuestro público cómo preparo el mate yo. Seguramente hay muchas maneras distintas de preparar el mate. Mejores. Seguro, hay muchas mejores. Con todo el cariño le tenemos a nuestros hermanos uruguayos. No nos gusta demasiado su mate. No nos gusta. Su mate, ¿no? Hay que hacer mucha fuerza, se te contractura acá la mandíbula. Mostranos bueno. tu método, porque estamos hablando mal de... Es verdad. De nuestros compañeros que no están y... Bueno, como te decía antes, voy a enseñar cómo hago el mate yo. A diferencia de la gran mayoría de la gente que pone la bombilla después, yo lo que hago es, pongo la bombilla primero y tiro toda la yerba. Yo la pongo después a la bombilla. Sí, casi todo el mundo hace eso. Esperemos que salga bien. Vamos a tirar ahí, lo suficiente. Agüita caliente, entre 75 y 80 grados. Si tienen pava digital, si no a ojo, viste. Cuando empieza a tirar unas burbujitas antes que hierba, ya está bien. No vamos a hablar de marca de hierba, ¿no? No vamos a tirar ningún chivo hasta que... Hasta la pareja. No venga una marca dispuesta a hacer un canje con nosotros y ahí sí, nosotros llevamos el nombre por todo el territorio nacional. ¿Quién toma el primero? ¿Vos? ¿El que se va a tomar primero? Claro, bueno. Porque además está muy fuerte primero. No sé ni qué hierba es esta. No debería ser nada raro. Es un equipo matero, se puede decir. Tenemos varios jugadores que pueden aportar con el mate. Sí. No solo nos gusta el mate en sí, sino las reuniones. Hacemos claro, muy seguido, ¿no? En todos los viajes. Sí. Analizamos los partidos, nos maquinamos, nos festejamos, hacemos todo. Tocamos diferentes temas. Sí, muchas polémicas. Mucha polémica. ¿Sos un jugador que le gusta la polémica o tranquilo? No, en absoluto. Yo no. A mí me gusta, más que nada, la vida aburrida, no generar polémica con nadie, no llevarle la contra a nadie. Eso que acabo de decirle a la gente que es una completa mentira. No podemos empezar la entrevista así. ¿Sos el jugador más polémico que conozco en cuanto a discusiones? Ya acá me está generando una polémica porque está... Me estoy defendiendo, en realidad. Siempre tu punto de vista no tiene nada que ver con el de los demás. Eso es porque... ¿A qué se ve eso? Yo creo que... Que la gente te conozca, Juan. La gente ya... Mostrale tu lado a la gente, mostrale, no le muestre tu lado de... Vamos a ensuciarte un poco, yo me voy a encargar esta tarde de ensuciarte. Pero pará, ensuciarme gratis no. La idea es que hablemos con la verdad y que la gente elija si estoy sucio o no. De hecho, pueden votar en Twitter. Gutiérrez está sucio, pero él está todo el tiempo tratando de mostrar lo contrario. Pero bueno, tampoco se trata de... De ensuciarlo, pobre. Yo lo quiero mucho. Muy rico el mate, Juan. ¿Me gustó? Muchas gracias. Espero que se mantenga el sabor, ¿no? A lo largo de toda la charla. Ah, le está agarrando gusto a la cámara. Sí, por supuesto. De hecho, es lo que planeo dedicarme cuando retire de acá 10, 12 años. Para ahí estaba yendo. De acá a 12 años de carrera te quedan. Sí, por supuesto. Buenísimo, me gusta. En la primera de Náutico Buchardo, un club que quiero muchísimo. Me gusta esa forma de pensar. ¿Cómo va el tema de los comentarios? Estoy muy contento.
Es una linda oportunidad con la Liga Española, que es una liga que yo tuve el privilegio de jugar y que me gusta muchísimo, la sigo siempre y que me resulta muy entretenida. Y bueno, tratando de hacer las primeras horas de vuelo en una profesión distinta, nueva para mí, y que podría llegar a ser a lo que me dedique ahora en serio, diciéndolo, cuando me retire. Personalmente el tema de la hora me complica. Me imagino. Yo trato de levantarme, pongo la alarma. De hecho, hay días que llegué hasta poner la alarma, dos alarmas para levantarme, porque además, obviamente, me gusta ver básquet, me gusta ver ese básquet. Pero no hay caso. No puedo invocar ahí un partidito, escucharte decir la boludez que seguramente debes decir ahí en los comentarios. Yo creo que tiene que... ¿No podemos meter un cambio de horario, 3 de la tarde? Y tendríamos que hablar con la Liga Española, viste, de básquet, a ver si se dignan ellos a poner un partido televisado los domingos a la noche de ellos. ¿No tenés un contacto ahí para meter un...? Podríamos intentarlo. Sí, ¿no? Sí. Conocés gente en España. También podrías vos hacer el intento de levantarte una vez en la vida, ¿no? Total, no te va a hacer mal. Incluso lo podés ver desde la cama el partido. En The Liga te mostramos quiénes son los famosos que se animaron a hacer el reto de la Liga Challenger. ¿Qué? La Liga va a donar una pelota de básquet al club de barrio por cada triple invocado. Acepto el desafío del Puma Montequi. Ahí está la meta. Adentro. Bueno, acabo de conseguir dos pelotas para un club de barrio, así que desafío al Colo Volco Whisky y al Mosquito Montesano. Esto es The Liga, el programa de los jugadores de la Liga Nacional de Básquet. Para vos y todas, tenemos acá los debates inclusivos e intratables, en fama, en vivo. Branca Tini no puede comprar dólares, pan que quiere, se afilia al pro, en vivo, escándalo. Mónica Gutiérrez se corta el pelo y le queda bien, escándalo. Yo empecé primero, en honor a mi guía, Saibaba, la madre Teresa, el gordo valor, mi maestro. Te digo a vos, sé tu propio héroe, no te dejes engañar por los rayos catódicos, la televisión, porque sos un espectador pasivo, te quedas viendo tele hasta tarde, se termina la transmisión y ¿qué hay? Los pastores brasileños, pues esa tetona divina del alma que dicen llamame, forma la palabrita, llamame. Siempre fui muy malo para los deportes, pero bueno, siempre las clases de educación física ahí en Santa Fe, en el club Gimnasia Esgrima, o en el Quillá, siempre jugábamos y se armaba partidito de básquet. Hola chicas, llegó el tío Guillote y si es de noche, soy feliz. Cada tanto me cuelgo con algún partido en TIC y me quedo viéndolo. Exige muchísimo y me parece que en el interior hay muchísimos pibes que ahora la están rompiendo y espero que crezcan y que sean número uno. Pero sí, hay que darle mucha bola a todo lo que es en los clubes. Hay un montón de pibes que están haciendo muchas cosas. Sí, he tirado, pero bueno, siempre me costaba mucho el tema del deporte, todo lo que sea deporte. Decir que me la rebusqué con los chistes y todo eso, era muy malo. Siempre tengo que venir a levantar muerto, siempre corona con los chistes pelotudos, el chiste verde, siempre corona, el bufón. Yo le voy a demostrar algo a todos ustedes. Puedo ser un actor serio. ¡Cállate la música! Si tenés los pantalones bien puestos, te callás, papi, te callás. Sí, además me parece que tiene que haber más apoyo para un deporte como el básquet. Es como que siempre se concentra todo en el fútbol, todo eso. Me parece que hace falta darle más apoyo. A mí me parece, por ejemplo, que un tipo como Ginóbili, digamos, no está debidamente reconocido en el país. Si bien es un tipo popular, las veces que va a Bahía Blanca, bueno, es toda una revolución, pero me parece que habría que darle como otro reconocimiento. Siento que no somos generosos con él.
Leonard will inbound. Here's Ginobili for three. Playing the top of the key, what you don't see is that the man on Ginobili went with the main cutter. No one can. Me parece que es un crack en todo sentido. Las veces que lo he escuchado hablar, todas las cosas que cuenta de él de su vida me parece muy centrado. O sea, me parece que tiene que ser un ejemplo. Sobre todo para los pibes, es como que habría que darle muchísima más bola acá que la que se le da. Sí, en realidad lo veía los partidos y me parecía, veía esa onda cordobesa, ¿no? Del tipo que disfruta, viste, lo que está haciendo, que se veía esa onda, viste, desprejuiciada, así que ahora que lo conocí personalmente es como que lo confirmé, ¿no? Que tiene esa onda y que es un tipo divertido, todo. ¿Qué es eso de los tipos que están 70, 67 y los entrenadores con el pizarroncito ahí? Y es un juego. Vos sabés muy que tático, de ahí sale una jugada. Déjense claro. De bromar, muchachos. Bueno. Que vos decís que no sale ni una mentira, jugada. Mentira, jugadores juegan. Vos decís, el tipo le hace una cosa y se hagan esto. Bueno, viejo, yo me acuerdo de los entrenadores, Puchi. Eran todos gordos con panza. ¡Oh! ¡No corren nada! ¡No corren como Riquelme! ¡Oh! Le mando un saludo a todos mis amigos. Acá, la verdad que me siento como un pez en el agua. Este es tu hábitat. La verdad que sí. Yo pensé que lo tuyo iba a ser la ficción, la actuación. Pero bueno, capaz que tenés. Sí, me veo también, ahí. Capaz que tenés. Sí, yo. Mirá si alguien nos ve, viste, no sé, un productor, algo, y nos invitan a un programa La Noche de Mirta. Y estamos ahí con Mirta. ¿Quién te dice? A mí me encantaría. Me encantaría, a vos no sí, sé si tanto. Sé, a vos no sé si tanto. Yo, ¿sabés qué? Ahí me pongo traje, y todo. Truco. Sí. ¿Cómo cuando las alhajas? Sin las manos. Nada, todo. ¿Relojes? afeito, obviamente. ¿Te vas a afeitar si vamos a lo de Mirta? No. Porque... No voy a cambiar mi imagen, no. Voy a seguir manteniendo mi. Porque ese es un tema que podríamos hablar, el tema de las barbas en nuestro equipo. Sí. Y en el básquet, sí. Y en el básquet nacional y mundial, ¿no? Gran tema el tema de la barba. ¿Qué empezó con Harden? Creo que Harden fue el precursor. Nuestro Harden argentino puede haber sido Nicola Provítola, el primero que rompió el hielo acá de estos pavos. ¿Qué jugador tenemos de la Liga Nacional en este momento en nuestro equipo pivot 2-9? Sí, tiene un aspecto muy de náufrago, ¿no? Nuestro, pivot titular. Sí, Marco. Cuando hace un año tenía otro aspecto completamente distinto. Sí, parecía sí. Un hijo de Flanders el tipo, ¿no? Hace un año. Y yo creo que el tema de la barba en el jugador de básquet es por un tema de que. Como todavía no logramos la exposición mediática que tienen otros deportes. A ver. El basquetbolista es vago para el cuidado personal. Sí. Todavía. No es como el futbolista que. No, el futbolista. Máxima expresión. Adentro del botinero tiene el perfume, claro, ¿viste? Sí, el reloj. Claro. Nosotros no. Bueno, nosotros en nuestro equipo tenemos un tirador titular, sí. Que. Seleccionado. Varios años, sí. En la selección argentina que. Va un poco por ahí, ¿no? Sí, le gusta. Pincha la última moda, Selen Zafar, estamos hablando de Selen. Un tipo que pincha muy bien. Pincha muy bien. 10. Pacha, aparte, lindo. No, además se cuida con la alimentación, un tipo que le dedica el tiempo. El ojito, alhaja, billutería, todo el color. Incluso con algunas prendas jugadas. Polémicas, sí. Sí, recuerdo una llovineta. Sí. Una llovineta, no sé si la recordás. Qué cosa. Yo lo banco, viste, pero no sé si me lo pondría. Y está bueno verlo en otro, ¿no? Si no te gusta tanto la prenda. Mejor yo, claro. Yo me mantengo al margen. ¿Vos? Yo cuando era chiquito me dieron una lección de vida. Me dijeron, otra persona muy alta también me dijo, hay que tener mucho cuidado con cómo nos vestimos los altos, porque todo lo que hacemos llama la atención el doble. Si nos vestimos bien, queda bien el doble. Si nos vestimos mal, queda ridículo el doble. Qué lindo consejo para los chicos, sí. Que nos deben estar viendo, que debe haber chicos de quizás más de 2 pies. Cuidado, sí, tengan cuidado con la vestimenta que eligen, ¿viste? Que escuchen, ¿no? a un señor del básquet ya
con sus años. Con... Gracias, te agradezco. Perdón, perdón por la risa. Un consejazo. Sí. ¿El vestuario para Juan Gutiérrez qué es? Para mí es sagrado. Es sagrado. Es sagrado. De hecho, digamos, cuando estamos entrenando, que uno va como en piloto automático. ¿Puedo poner acá un corcho? Muy Julio Lamas, la frase es sagrado. El vestuario es sagrado. Es que de verdad lo opino. Y bueno, Julio Lamas fue una persona muy importante en mi desarrollo, como seguramente en el tuyo también. Sí, obvio, ni hablar. Entonces, bueno, perdón, Julio, por usar esta frase. Te están robando la frase, Julio. Poner un freno, te chico, porque... Julio también gran actor. Gran, sí, un tipo que gran persona tiene, del cine. Tiene apariciones en cine, todo. Que el mundo del básquet no sé si lo sabe. Estamos Julio no solo estuvo presente en la película Homenaje a Leona Snoodle, también estuvo en Up, en la película de Disney Pixar. Un chiste, con cariño, Julio. Cariño, Julio. Pero con cariño. Con mucho cariño, sí, ahora le tengo. La rompió en esa película. Nos vamos al corte, pero quédate ahí, no te muevas, que en un ratito más volvemos con más de Liga. ¿Fue el mejor compañero de vestuario que tuviste? De vestuario, no tiene por qué ser 20 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias. Yo creo que en esto, si no coincidimos, está muy cerca. Hay dos, tengo dos para decir. Sí, uno de los dos ya sabemos quién es. Alejandro Costa. Alejandro Costa es el número uno, es MVP, el número uno. MVP de vestuario. Y Fer Cali es otro muy bueno, un tapado. Sí, muy Fer bueno Cali, Fer Cali. Muy polémico. Polémica. Muy polémico Fer Cali. Ese sí que es polémico, no yo. No. Él es polémico, muy polémico. ¿Vos sos polémico? Retomando el tema de la polémica, yo no me considero polémico. Yo lo que me considero es que me animo a decir las cosas que ustedes, tan demagógicamente hablando en el vestuario, no se animan a decir. Y me animo a hacer otros análisis con respecto a películas, partidos de fútbol, todas las cosas que podemos llegar a charlar en el vestuario. Para mí es... Estás yendo todo el tiempo en contra de los compañeros y de la corriente para generar discusión y problemas. Sí, eso es verdad. Hay veces que me gusta, incluso aunque no sea una opinión realmente mía, me gusta defender un punto por muy ridículo que sea solo por el hecho de discutir. Solo por el hecho de discutir. Por pelear un poquitito. ¿Te gusta que los demás compañeros se enojen? A veces sí. Sí. A vos te gusta hacerme enojar a mí. Yo soy tu punto de... ¿Soy una de las únicas personas que logra hacerte enojar muy fácil? Vos el encargado de tomar la posta de Alexis Elsener, que Alexis Elsener me volvía loco. Me volvía loco. Pero él no lo hacía, no sé si lo hacía a propósito. A veces sí, a veces no. Sí. Pero te juro que había veces que me dan ganas de matarlo. Yo creo que... Un saludo para el Alexis, que está allá en Formosa en este momento. La está rompiendo, Alexis. La está rompiendo el Alexis, está teniendo una progresión excelente. Nos alegramos mucho por su año. Está rompiendo todo. ¿Qué es el fútbol en la vida de Juan Gutiérrez? El fútbol en la vida de Juan Gutiérrez es un deporte que ganó muchísimo protagonismo. Sí. Desde mi paso por Granada, que en el tiempo libre empecé a mirar fútbol, allá hay muy buen fútbol, ¿no? Hay que decirlo, el fútbol español de lo mejor que hay en el mundo. ¿Pero ibas a la cancha o mirabas por tele? En Granada lo que pasa es que en ese momento no había equipo de fútbol. Aproveché un par de viajes a Madrid para ir a ver al Real Madrid. Yo soy hincha del Real Madrid. Y es otro mundo, ¿no? Es la NBA del fútbol. Y, qué lindo eso. Y bueno, y desde entonces que miro cada vez más fútbol, ahora son habituales las peleas con mi novia porque de repente un sábado a la tarde me dan ganas de ver Arsenal-Tigre, por ejemplo. No. Que son dos equipos con un público mayor, pero que a mí me gusta ver los partidos. ¿Y te causa placer estar 90 minutos sentado viendo ese...? Me gusta todo el ritual, me gusta armar el mate, una tostadita. Un día que te das un permitido, te compras algo en la panadería, unas pepitas, una facturita, algo, mirar el partido de fútbol, después comentarlo, generar polémica. Ya estamos como Souto y... Sí.
Es verdad. En cualquier momento estamos paso a paso acá, muchachos, le sacamos laburo. Podríamos hablar con Diego Díaz, que es habitual acá del... Además venimos post, paso a paso, o sea... Es verdad. Gracias, muchachos, por entregarnos horario. Seguramente. Si hay un programón de paso a paso, venimos nosotros. Se engancha la gente y pico de rating. Bueno, y para ir despidiéndonos, vamos a encarar el final de esta entrevista, esta charla de básquet que tuvimos, apuntando al sector femenino de nuestra audiencia. Queremos que opinen. En realidad... ¿Puedo decir algo? Perdón, me equivoqué. ¿Por qué femenino? Cualquiera puede opinar sobre todo esto. Haciendo mención a esto, recuerdo que estamos en el mes de la mujer. Un saludo grande para todas las mujeres, hermanas. Aprovechen a venir a Obras Sanitarias a ver los partidos. Tienen 50% de descuento en el cargo de la entrada. Todas las mujeres están invitadas al Templo del Rock. Metió el chivo Gutiérrez, y tremendo. Aprovechando, te das cuenta que esto es natural. Es lo tuyo, natural. Y bueno, y aprovechando este momento, queríamos lanzar una encuesta que va a ser lanzada este domingo a la noche, post partido Quilmes versus Obras en Mar del Plata. La vamos a lanzar desde el Twitter de Tomás Anzotera. Obviamente va a perder un poco de objetividad, pero traten de votar con la cabeza y no con el corazón. A ver, ¿quién es el jugador más fachero de la liga? Entre estos tres candidatos que proponemos nosotros, y si se te ocurre alguno otro, lo podés decir vos. Varios otros. Contestando al mensaje. Van a aparecer. Seguramente, porque cada una de las chicas o de los chicos, o quien quiera opinar, debe tener su debilidad. Muchas chicas siguen en la Liga Nacional, muchas. ¿Muchas chicas siguen en la Liga? Sí, muchas. No pasaba cuando yo era un protagonista. No pasaba. No pasa nada, tampoco estoy interesado, yo ya estoy retirado de todo esto. Sí, así que bueno, vamos a lanzar la encuesta el domingo a la noche. Obras Basket, la cuenta @obrasbasket también la va a retuitear. Y la encuesta es la siguiente: ¿quién es el jugador más fachero de la liga? Entre las siguientes tres opciones: Tomás Anzotera, acá un tipo lindo del norte bonaerense, verborrágico y muy valiente. Los otros dos son Pablo Bertone, vamos a hacer como Facu Campazzo cuando hacía a la cama con Facu, que tiraba el... Vale. Pablo Bertone y Nico de los Santos. Entre esos tres pueden votar en la encuesta de Twitter, y si no, pueden proponer su nombre contestando al tweet que vamos a lanzar. ¿Yo puedo votar a Nico? Yo le voy a votar a Nico. Con todo el cariño que te tengo. Me encanta. Sí, muy lindo. Lindo pibe. Además, muy buen pibe. Y está jugando muy bien. Pero me pusiste. No tengo competencia a jugar ahí. Me hubiese puesto, no sé, un. Pero escúchame. Algún pivot, viste, no sé, algún americano. Pero vos sos uno de los tipos que llega acá con mucha confianza y dice: qué fachero que estoy. Te mirás al espejo y decís: qué lindo que soy. Bancate la competencia, bancate la exigencia. Tengo autoestima. Está bien, y me parece muy bien que la tengas. Confianza también. Jugador fachero de la liga, de otro jugador equipo. Jugador fachero de la liga. Bertone. ¿Quién? Bertone tiene mucha facha. Y uno además, más. Físicamente. Zárate. Ah, Zárate le encanta. Tatuaje, viste. No, Zárate no. Bertone es más fachero que Zárate. Cangeló, sí. Cangeló. No, no pasa nada, estamos muy seguros de nuestra sexualidad, entonces nosotros podemos... ¿Estás filmando esto? Espero que les haya gustado todo lo que pasó, pero todavía queda mucho más. ¿Qué? Acepto el desafío de la liga. Por cada pelota que invoque, va justamente un regalo para una institución. Vale, tengo que memorizar dónde está el aro y después... Bien, es difícil, no es fácil. Acepté el desafío, invoqué una pelota, así que la liga va a donar una pelota justamente para un club de barrio. Ahora, desafío a Midland. Desafío a Agustín Orión. Acepto el desafío de Lola, mi mujer, que siempre me desafía. Por cada pelota que yo emboque aquí en el aro, la liga va a donar una igual a un club de Vargas. Yo con los ojos destapados soy malo, imagínate con los ojos cerrados. ¿Emboqué? Tiro uno más, porque ya que estoy con racha... ¿Otro? Bueno, increíble, metí dos de dos. Así que la liga va a regalar dos pelotas a dos clubes de barrio. Los milagros existen. Y ahora voy a desafiar a Nacho Guano y a Osvaldo Bazán. Entró. Vamos, si viene
1-2, 1-2. Sí. Bueno, 3 segundos, 8. Por lo menos es 1-2. Por lo menos. Por claro. Lo menos. 3 segundos, 8. En plano para el turco Bartañán, el pupilero, conversando con Fabricio Oberto. Hola, Oberto. Fuera por 5 faltas personales en el equipo argentino. Bueno, más que nunca necesitamos que Tomasen se quede corto, cortísimo en sus lanzamientos libres. Puede ser largo, larguísimo también. Sí, sí, como sea, pero torcido, no entre. Torcidísimo. Por favor, que no entre. A ver. A ver, vamos. Tomasevic con el primero. Corto. Corto, pedido por Mecchini. Vamos por uno más. A bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevic. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! ¡Impresionante! ¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver. Bueno, esta noche lo tuvimos a Juan Gutiérrez y me tuvieron a mí, por suerte, de conductor. Creo que fui el mejor conductor que tuvo el programa hasta ahora. Si me quieren para futuras contrataciones, después les paso mi número. Bueno, Tommy, la verdad que un desastre lo tuyo en la conducción de la entrevista. Creo que los roles tendrían que haber sido invertidos, pero bueno, ya es tarde, ya lo grabamos. Usaste 2 o 3 palabras subidas de tono que a mí no me gustan. Lo bueno es que te dedicas al básquet y no a esto. Así que por ahora nos va a ir bien. Igual te quiero mucho. Un abrazo muy grande. Nos encontramos el domingo que viene con más De Liga. En De Liga te mostramos quiénes son los famosos que se animaron a tirar. Esperamos que... No, a vuelta. Bueno, le agradecemos a Paso a Paso por entregarnos en tiempo. ¿Cómo sigue?